Buenas tardes, hoy sin dilación comenzamos porque tenemos dos invitados súper especiales en el mismísimo frente de batalla de la creación artística y del pensamiento cívico cubano, el director de cine Miguel Coyula y novelista y escritor y productor y la novelista, escritora, actriz, creadora Lynn Cruz, a propósito de la película que se acaba de estrenar y que está haciendo su recorrido por los festivales del mundo, Blue Heart, Corazón Azul. Los voy a subir inmediatamente para formar parte de nuestra transmisión de Otra Patria, Otro Siglo, Otros Hombres, ese verso que desde el siglo XIX nos deja Juan Clemente Cenea. Y pues es mi privilegio contar con Lynn y Miguel, Miguel y Lynn. Muchísimas gracias por, primero, la alegría de amigos, de verlos de nuevo después de estar siempre pendientes por internet. Y un placer presentarlos a la... una vez más, a la palestra pública para hablar un poco de arte, sociedad civil, creación, pero sobre todo de esta gran cosa que acaba de pasarle una vez más a la cultura cubana, otra vez de las manos de ustedes, que se llama Blue Heart, Corazón Azul. Por favor, si se presentan ustedes mismos. Bueno, yo soy Miguel Coyula, soy director de cine independiente. Desde ya hace 20 años trabajo completamente fuera de las instituciones cubanas y extranjeras, porque nunca, el tipo de cine que hago nunca he encontrado, se ha encontrado en los perfiles que financian lo que se entiende como el cine cubano, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Entonces, nada, no sé si Lynn quieres hablar. Bueno, yo creo que Orlando nos presentaste bien, o sea, no tengo mucho más que agregar y solo estoy muy contenta de que nos reunamos por esta vía y nada, las preguntas que tengas, por favor. Sí, con gusto. Vamos a empezar una conversación. Tú sabes, ustedes saben que yo hablo mucho, así que yo tengo aquí unas preguntitas escritas para reducirme, porque es muy importante que diferentes audiencias, no solamente las audiencias más enteradas de cine y de sociedad civil, y no tampoco solamente las audiencias relacionadas con Cuba, pues conozcan, ¿no?, de la obra de ustedes y, de, y en general de todo lo que se está haciendo de manera verdaderamente independiente dentro de Cuba, pero que también es como que cruzando las fronteras. Ahí, y vamos a hablar un poquito de post-nacional, vamos a hablar un poquito a lo mejor hasta de post-totalitarismo y un post-post-post, a lo mejor hasta de post-cine. Brevísimamente, Miguel y Lynn tomen turnos, se quitan la palabra uno al otro, como quieran, ¿no? O sea, las preguntas no están definidas para cada cual y los dos pueden responder la misma pregunta igual. O sea, no la misma pregunta, el mismo comentario de alguna manera. Yo tuve, para la audiencia le estoy diciendo, tuve el privilegio de ver una proyección privada de la película. La vi un par de veces completamente y la película está todavía en una fase de festivales. Existe un canal de YouTube, Miguel Coyula, existe una página de Facebook, Corazón Azul, y por supuesto en Facebook, Miguel Coyula y Lynn Cruz, pues les recomiendo que pasen por ahí porque las noticias que se están publicando, las columnas que ellos publican, los libros que han salido, pues los van a encontrar en esas páginas personales. Lynn, y director, y productora, y protagonista, si yo no hubiera visto la película, y haya conocido o no tu obra, y tú me quieres vender la película porque tú quieres que yo la exhiba en el gran circuito mundial, ¿cómo tú me enamoras, cómo enamoras al público comercialmente, antes de entrar a la parte estética? ¿Por qué alguien podría tener un interés en una película cubana independiente que se llama Corazón Azul? ¿De qué va la cosa? Bueno, realmente yo siempre, eso de vender la película en una acción como este de Estados Unidos es complicado las películas porque siempre trato de seguir muchas líneas narrativas, pero yo diría que Corazón Azul es se mueve en un universo a partir de un experimento genético que se realiza en Cuba, que Fidel Castro realiza para construir al llamado hombre que haría que la sociedad cubana funcionara según la utopía que él tenía de cómo debía ser. El experimento, por supuesto, como en todo, sale mal y entonces todos estos individuos que han sido manipulados genéticamente para ser hombres superiores nacen con trastornos psicológicos, mutaciones y se conforma una suerte de anarquista que empieza a desmantelar el propio estrego. Entonces es el universo donde se desarrollan los personajes. En el caso del el personaje de Lynn, es uno de los miembros del grupo que
empieza de alguna manera una búsqueda hacia sus orígenes. ¿Ya te podrías hablar un poco? Bueno, yo pienso que el personaje de Elena es bastante indescifrable en muchos sentidos, porque como Miguel en la película evitó, vamos a decir, las cosas obvias, ¿no? A nivel de la estructura del guión, hay muchas cosas que yo misma he ido descubriendo del personaje después de verla, incluso la película, porque no había en cada momento de la historia, como hay muchas elipsis, hay situaciones, ¿no? Eventos de la vida de Elena que no se ven dentro de la película, pero que claro, como personaje yo, Miguel me iba dando como, vamos a decir, las pistas, ¿no? De qué podría estar ocurriendo con ella en esos momentos donde no la vemos simplemente. Y es un personaje que está tratando de encontrarse a sí misma en medio de un grupo donde una vez como que parte de su hogar, vamos a ir por la manera en que fue su historia, vamos a decir, su infancia, que fue siempre entre personas, vamos a decir, extrañas, no se crió con sus padres. Y entonces, claro que logra entrar durante un tiempo en este grupo de personas más bien afines a su propia identidad, pero al mismo tiempo tiene una lucha consigo misma porque empieza a necesitar algo más, ¿no? Busca cuál fue el verdadero origen, ¿no? Y eso es como el conflicto principal de ella en el instante en que aparece en la película. O sea, está, la historia, ¿no? Estamos ante una película, una vez más, que está haciendo una reconstrucción ficcional de La Habana, pero que yo siento que, como toda utopía, distopía, al final es el género que más le habla a nuestra realidad. O sea, esta sería una película, Coyula, donde tú estás, aparte de, vamos a hablar también de tu estética, que es muy peculiar al nivel detallista, la reconstrucción de escenario, la manera de entender lo que es un plano cinematográfico, en fin, una estructura narrativa. Pero esto es una película donde tú estás virtiendo una serie de bombas políticas que están pendientes, tensas, trabadas en el inconsciente de la realidad cubana, pero de repente se expresa a través de una solución ucrónica o distópica, o simplemente tú te lo planteas de otra manera y si las conexiones se establecen, pues que se establezcan. Pero tú, a ti te interesa apropiarte de ese imaginario político y social y llevarlo a otro plano, o simplemente es la materia prima que tienes a la mano y con ella trabajas lo mismo que trabajarías en Finlandia. ¿Cómo tú te ubicas? Y cuéntame también, cuando después de esto un poquito, bueno, pues si quieren me pueden contar del proceso, que sé que ha sido largo, como todo cine verdaderamente independiente, y cómo ese proceso va cambiando el propio proyecto. ¿Me pudieron escuchar? Mira, esta es una película que realmente la idea inicial del proyecto, la primera versión del guión, surge en el 2004, justo después que termino mi primer largometraje, Cucarachas Rojas, y originalmente yo estaba en una película muy sencilla, con solo tres personajes y pocas razones. Lo que pasa es que enredando Memorias del Desarrollo, que me demoró 5 años, y ya con una estructura tan fragmentada, ese guión inicial se me empezó a quedar viejo. Y entonces, cuando regreso a Cuba en 2010, después que termino Memorias del Desarrollo, lo contextualizo en Cuba, porque originalmente iba a suceder en Estados Unidos. Y entonces ahí es que me viene la idea de utilizar a Fidel como una suerte de mad scientist, como él siempre le interesó mucho experimentar con los vegetales, con los animales, con las vacas. Pensé, bueno, si hubiera tenido la tecnología ahí, quizás lo hubiera hecho con seres humanos. Hay historias que aún no conocemos, ¿no? En la vida real. Era un poco crear un universo de fantasía, porque a mí siempre me pasa que yo soy un enemigo acérrimo del realismo. O sea, yo creo que la vida diaria en Cuba es tan dura que si tú te pones a hacer es un peligro hacer una presentación real, eso, porque te queda un nivel demasiado esquemático, y a mí me interesa que la narrativa de la película pueda crecer más allá de esa representación realista, porque es una manera de no aleccionar
de alguna manera o didactizar la narración, que es lo que pasaría, sobre todo cuando se trata de cine político. Muchas veces la gente va a ver una película para reafirmar una postura que ya tiene sobre un tema determinado, pero no para entrar en un debate. Y al utilizar la ciencia ficción, puedes crear varias capas narrativas, que fue de hecho una de las ideas originales del proyecto. Era un proyecto que no estaba ni siquiera pensado para la pantalla. Yo tenía una idea que fuera como un proyecto de multimedia donde existieran cuatro capas narrativas de una hora y media simultáneas, y tú pudieras cambiar entre esas cuatro, como cambias con el mando de un televisor entre canales, en donde una fuera la historia de ficción, en otra fuera una historia contada a través de estética de anime paralela, pero similar a la historia de ficción, y que se complementaran. Luego abrí una tercera capa que serían las cámaras de seguridad y los agentes de la seguridad del Estado, que van analizando todos los sucesos que van sucediendo en el país, pero desde sus oficinas, donde están reflejados en la pantalla de esa computadora. Y luego una cuarta capa, que sería los noticieros, las publicidades, lo que conforma de alguna manera el mundo donde se mueven esos personajes, que es también tan importante como la misma historia. Porque yo creo que en dos horas o en una hora y media es muy difícil para mí contar una historia si no sientes también el mundo del personaje, son memorias del desarrollo, sentir ese mundo alrededor de ellos. Y lo que pasó fue que, por supuesto, me di cuenta de que eso no lo iba a poder poner en un cine, y también me interesaba sentir la película sensorialmente, como la puedes sentir en un cine, con un diseño de sonido cuidado, muchas capas visuales que en un formato más pequeño se pierden. Y entonces, bueno, la solución fue mezclar todo eso en una narrativa que fuera impredecible, que fue también en parte por accidente, porque yo creo que los obstáculos son muy importantes. En un momento de la película, uno de los actores que iba a ser el protagonista, de alguna manera, abandona el proyecto. Y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo podemos solucionar la salida del personaje? Y dije, no, vamos a dejarlo así y vamos a crear falsas expectativas con los personajes. O sea, que parezca que no se sepa realmente cuál va a ser el personaje en la película. Y eso me ayudó con todas esas cosas creadas, estuviera fraccionado y la elipsis estuviera siempre presente. O sea, tuve que empezar a extirpar elementos que pudieran conectar la película de forma demasiado obvia. Y entonces es una narrativa donde a veces tú plantas una semilla para algo que crece dentro de 20 minutos o incluso dentro de una hora. O sea, es una película que requiere mucha concentración en ese sentido, porque está muy interconectada de somática, todos sus elementos narrativos. Y quizás verla una sola vez tampoco es suficiente, por eso. Pero es el cine que de alguna manera me gusta hacer, ¿no? El que uno pueda ver varias veces, el que crecí viendo, el que más me impactó, y es el que trato de hacer por eso. No, en lo que tú decías eso, con relación a hablando también de la forma de la película, la ciudad de Habana, por supuesto que es una ciudad que también sufre mucho dentro de la misma, vamos a decir, de la dirección de arte de la película, que mucho le debe al trabajo que hacen en postproducción. Y así cada lugar en La Habana, a veces las personas que lo ven, los mismos habaneros, les cuesta trabajo identificar lugares, como por ejemplo La Puntilla, que es un edificio, vamos a decir, ya icónico, con esa mole gigantesca en ruinas, que está además en un residencial de La Habana, en Miramar. Y entonces las personas se confunden, ¿no? Porque como Miguel hizo todo un trabajo ahí que, bueno, quizás él pueda profundizar más en eso, pero bueno, en ese sentido sí, la palabra, sí, de todo eso que dices, de cómo con realidades a partir de lo que ya existe, le pega muy bien el corazón azul. La idea era un poco el lenguaje de los sueños, porque en los sueños, por ejemplo, uno nunca sabe si es de día o de noche. Entonces yo esa luz, que es la hora más, esos 20 minutos que dura nada más, lo cual hizo que se extendiera mucho el rodaje, que estuviera presente en todos los exteriores de la película. Ese estado de ensoñación, y en ese también alterar la ciudad físicamente, digitalmente, ya que no lo podíamos hacer en físico, porque como la película se filmó sin permiso, entonces no teníamos control físico de las locaciones. También es un problema cuando tú filmas en La Habana ahora, realmente lo que te encuentras en un exterior es muchas veces una cacofonía de colores que realmente conspira contra la atmósfera de la película, y entonces a veces había que cambiar los colores de los edificios, a veces hasta el vestuario de la gente que está pasando por la calle, hubo que cambiarle el color para que estuviera todo con la atmósfera que presentaba la película, que son tonos grises, azulados. De alguna manera era la tonalidad que me interesaba la película.
Yo quiero hacer un pequeño comentario, no es el comentario de un especialista de cine, todo lo contrario, es el comentario de un ignorante de cine, pero bueno, algo similar escribí con Memorias del Desarrollo. Esta película a mí, por lo menos, más allá de lo desconcertante que me resultó en los aspectos narrativos, yo me imaginaba ya mi propia película en la cabeza y la película me va descolocando todo el tiempo y me va pidiendo más como audiencia. Pero en medio de todo eso, suponiendo que yo no entendiera español o inglés y que no sé de qué me está hablando, la película Miguel y Lin a mí me provoca una sensación de belleza que casi que es conectada con el uncanny de Freud. Es como una cosa de desfamiliarización medio siniestra, pero una belleza que yo digo, ojalá yo hubiera vivido esa realidad. Ojalá me hubieran abierto las vísceras en un parque de La Habana de esa manera, o yo hubiera sido un asesino de esa manera en La Habana, porque esto va provocando una fascinación visual donde de repente hay una serie de aspectos, conexiones, intertextualidades que si yo las capté bien, pero si no las capté, no me importa. Y esto es un halago para ambos, porque hay una fascinación y en este sentido hay como, no sé, hay una escena donde la podemos poner en el trailer ahora que vamos a mostrar, levantarse de la cama, asomarse un balcón, estar asustado, que el viento te dé en la cara, y yo me voy por los ojos de Link y después me voy por los ojos de Miguel, y es como, yo lo veo como un gran monumento a la belleza, ciertamente, para hablar de un mundo en ruinas, vaciado, donde la violencia parece ser prácticamente el último recurso casi que para la belleza, es la violencia en medio de un mundo tan mentido que se han acumulado las capas narrativas de mentira, ¿no? No sé, Miguel, si te parece, para que no tengan que contradecir toda la locura que yo dije, si ponemos el trailer ahora un momentico para que las personas que están con nosotros reciban un impacto visual de la película. ¿Les parece bien? Perfecto. Vale. Con ustedes, Corazón Azul. Cuba was his canvas, his laboratory, his experiment. La especie humana puede ser regulada. These manipulations can cause mutations that damage the functioning of the natural genes in ways that are most unexpected. Esta mujer es altamente peligrosa. Muy peligrosa. Si la ven, no la miren a los ojos. No somos marionetas de nadie. No somos títeres de nadie. ¡Eso! ¡Que nos abandonarán! ¡Son la fruta podrida de cualquier sociedad! Yo sé lo que te pasa. Tú tampoco puedes sentir como los demás. La situación, David, es el título. Héroe nacional. Bueno, para la edad que tengo y las cosas como están, yo me siento feliz. ¿No he escuchado una frase que dice que la felicidad es solo una pausa entre dos dolores? Donde hay hombre no hay fantasma. Un mundo sin leyes, sin partidos políticos, ni religiones. ¿No te has imaginado cómo sería? Honor has an interest in seeing this band of criminals threaten the entire world with chaos and terror. We will have no choice but to totally destroy Cuba. Habitualmente diría, espero que la disfruten. Sin embargo, no estoy seguro que sea para todos los gustos. Sí, Miguel, qué maravilla. Ahora, esto es un comentario profano. Qué maravilla poner en una misma película actuar a Donald John Trump y a Fidel Hipólito Castro Ruz. Nada más que por eso me da como una cosa muy simpática, ¿no? Pero
Ahora, una pregunta más seria. Fidel Castro nos habló a muchas generaciones. Bueno, yo veía los discursos y cambiaba para un juego de pelota y salía a jugar pelota y volvía. O sea, la banda sonora mía de un ciclón, de una emergencia, de una tragedia patriótica, de una fiesta, es Fidel Castro. Y sin embargo, Fidel Castro no está ficcionalizado. No hay la novela del dictador latinoamericano en Cuba, en las artes plásticas, cada vez que se ha tratado de pintar un abuelito, siempre hay un problema, o cuando se canta, siempre hay que decir el abuelito, papá barba, barba papá, Jotavich. Y de repente, uno de mis intereses literarios, Miguel, que es la ficcionalización, simplemente el uso de una figura que tanto nos habló y de alguna manera dialogar con ellos, convertirlo en un actor, probablemente si no protagonista, en un buen extra, encasillarlo como Fidel Castro. Tú has convertido a Fidel en uno de los actores de tu película y sé que eso rebasa la crítica ramplán de caricaturizarlo, ni mucho menos. A mí me resulta conmovedor tu Fidel Castro, me resultan conmovedores los diálogos con en Memorias del Desarrollo, con ese bastón. Háblame un poquito de este Fidel Castro que entra a tu película y si de alguna manera esto no puede ser parte también de una humanización estética del mal absoluto, de lo que usted quiera, pero hay de una manera, una mirada humana, que este Fidel Castro, con toda su locura y su paranoia y su cosa, a mí me resulta siempre más entendible que el verdadero Fidel Castro, que prácticamente es un inarrable. Háblame un poquito de Fidel Castro, protagonista de tus películas. Y, por supuesto, Lynn, bienvenida a cualquier reflexión que se haya escrito al respecto. Quien le pregunte, y entonces es lo que tú dices, o sea, para mí es un personaje que tiene mucha riqueza para fabular, por su propia personalidad histriónica, por toda la locura, o sea, es ideal para... Realmente yo extrañaría, porque no se ha visto más en el audiovisual cubano independiente, y ya van tres películas que trabajo con él, por decirlo de esta manera. En Memoria de esa también tuve que oír mucho de su discurso para construir oraciones y que dijera lo que yo necesitaba en la escena, o sea, es como era obligarlo a trabajar para la película en contra de su voluntad. Entonces, sí, o sea, es una persona que ha asignado la vida, como tú dices, en la banda sonora de la infancia, aún en contra de nuestra voluntad, porque a mí me pasaba también, cambiaba cuando era niño, esperando que terminaran los discursos para ver los muñequitos, que era lo que me interesaba. O sea, ha estado siempre ahí. Ahí me refiero un poco a los días de la belleza, porque muchas veces la belleza se entiende como escapismo y no es el caso. O sea, yo creo que puede haber belleza en el drama y puede ser algo horrible y a la misma vez bello. Por eso a mí me interesa construir un mundo donde todos los políticos, a ver, yo personalmente, esto a los políticos, una persona que tiene siempre a esa opción de jefe de Estado. Esto siempre ha sido fuente de inspiración para mí porque como a mí me interesan los inadaptados, y los inadaptados son personajes que tienen una visión crítica de la sociedad alrededor de ellos, nos han asignado la estructura de esa sociedad, para mí es inevitable. O sea, que es lo que me pasa con lo que ha pasado con muchas de mis películas, ¿no? Que, por ejemplo, el festival de... No solo la han Cuba, sino... Festival de Miami también ha rechazado cada una de mis películas. Porque muchas veces la gente espera ir a ver un discurso político lineal, pero no entrar en un debate. O sea, yo recuerdo cuando se puso mi documental Nadie en el Coral Gables Art Cinema, recuerdo que hay un momento en la película que él se dice, yo sigo siendo socialista, y entonces tú sentías un murmullo de indignación en el cine, y dijo, coño, estoy haciendo bien las cosas, porque me han hecho una redada policial en Cuba por tratar de ponerla en una galería privada donde no caben más de 30 personas, y aquí también está creando. Y es lo que decía un profesor mío en la escuela de cine, dice, nunca una película con un personaje que o ames, si no se convierte en anda, solo haz la película si existen suficientes contradicciones para que realmente eso pueda trascender de alguna manera el didactismo, ¿no? Y entonces ese es el tipo de cine que a mí siempre me ha interesado, y es como te decía, el que trato de hacer, ¿no? Cuando pasas tanto tiempo con el proyecto, empiezas a ver qué es, cómo puedes de alguna manera ir creando conexiones dentro de la propia estructura de la película. Y básicamente es un poco eso. No, tú hablabas también hace un rato sobre el tema del cine independiente en Cuba y de cómo
cómo hacerlo. Y bueno, quizás también sea bueno hablar un poco de los desafíos, ¿no? De cuando uno trabaja de esta forma, donde vivir disidencias, porque es una disidencia que empieza por las instituciones, pero en un país donde institución, Estado, o sea, son la misma cosa, vives ya otra disidencia que es a nivel ya la política del país, y también evidencia con las instituciones internacionales, porque financian películas, por ejemplo, para Latinoamérica, que ahí entraríamos nosotros como cubanos, que sean películas que tengan un perfil del cine, que se espera del cine de arte de Latinoamérica, que no es este tipo de película como así de múltiples géneros, sí, ciencia ficción, combinando todos esos elementos y donde está lo social, pero no es el centro de la historia, porque en realidad la película Miguel la cuenta como esta forma de gran noticiero, pero con una historia que más bien combina el horror con fantasía también, ¿sí? Porque como una historia... Eso creo porque en la ciencia ficción nunca he estado explicar demasiado los eventos científicos, porque creo que eso limita demasiado las interpretaciones que pueda tener. Por ejemplo, los superpoderes que tienen los miembros de esta banda anarquista, no los explico demasiado cómo funcionan, para que cada uno pueda imaginarse este personaje que es realmente lo que puede hacer. O sea, en ese sentido, la ciencia ficción a mí me da ficción que la ciencia. Y es realmente una para construir una narrativa donde puedan sucederse hasta elementos sobrenaturales. Coyula, ¿es esto una película? ¿Dónde va a nivel científico? ¿Qué es lo que muchos dicen? Sí, no, disculpa, te interrumpí, porque hay una pequeño delay a veces. Sí. ¿Me oyes ahora? Sí. Sí, sí, no, pero tranquilo. No, sí. A ver, pensé... Tomamos la idea, no hay problema, entendemos. Sí. Si quieren, puedes continuar. Es que a veces te interrumpí porque ya el audio se paró aquí, ¿no? Te iba a preguntar, era básicamente, si esta película también es una película de cine que trata sobre el cine, por todas las referencias que entran, por tu imaginario de la infancia, he leído, vamos a hablar un poquito, ¿es esta una película, es la primera película japonesa cubana? No sé, háblame un poco de, con toda la ironía que tú quieras, ahora un poco para los más avezados en cine, ¿qué pasa respecto al cine, respecto a esta película? Y, por ejemplo, un lector en Japón, un lector en Estados Unidos, que haya consumido mucho cine, como ustedes lo han consumido, ¿puede entenderse con esta película como un gran monumento de cine, dentro del cine también un poco? Yo creo que sí. O sea, mi primera escuela de cine inconsciente fueron los dibujos animados japoneses. O sea, cuando era niño siempre me llamaron mucho la atención. Por eso es curioso, porque aquí había dibujos animados soviéticos, o sea, del campo socialista, había dibujos animados cubanos y dibujos animados norteamericanos. Y yo siempre he tenido una conexión especial con el dibujo animado japonés, no siendo japonés, no viviendo en esa cultura. Por eso yo creo que lo que define de alguna manera la identidad cultural de uno o el gusto con uno, independientemente de lo que mientras vas creciendo. Y entonces pasaba una cosa, que todas las historias de los dibujos animados japoneses eran tremendamente melodramáticas, oscuras, muchas veces no se revelaba del todo qué era lo que va a pasar, el final era muchas veces abierto, morían muchos personajes también. Por otro lado, si te pones a pensar, Japón es una isla igual Cuba, está rodeada del océano. El océano es muy importante en los dibujos animados japoneses, como también el océano es para los que crecimos en La Habana. Entonces está el terror del holocausto nuclear, que está en muchos dibujos animados japoneses, y aquí, bueno, estaban toda la amenaza de la crisis de octubre, o sea, como centro de mira. Hay muchas conexiones que no son obvias, pero que quizás influyeron. Y bueno, después ya en la adolescencia empecé a descubrir en la Cinemateca, que queda muy cerca de aquí, el cine de Tarkovsky, el de Orson Welles, Godard, Antonioni, Bertolucci, David Lynch. O sea, sí, a mí me gusta mucho las referencias. Yo creo que uno, las experiencias que uno vive en la infancia, en la adolescencia, son las que de alguna manera te marcan. Y después tú cocinas todo eso y de alguna manera sale tu propia voz. Pero para mí es muy importante todo eso que recibí, porque en esa época, porque es lo que realmente
comienza a salir más adelante. Ya lo que uno recibe es de los 20 y pico, 30 años, ya no llega a formar parte de tu inconsciente de la misma forma. Entonces se trata un poco de eso. Claro, cuando tienes una película que utiliza y se reimplosiona y cambia el estilo constantemente, porque eso también es importante para mí. O sea, yo siempre he pensado que hay una manera ideal de contar a DC. Y me empiezo a aburrir lo mismo como espectador cuando veo que el estilo de la película se empieza a mantener igual y siento la necesidad de reinventarlo o implosionar la película y que se reinvente de alguna manera, que es de alguna manera el reflejo de nuestros tiempos. O sea, es como una gran página web donde tú tienes distintas plecas con distintas cosas sucediendo al mismo tiempo. Después de ahí, bueno, tú eliges cómo mirarlo o si lo miras una segunda vez, pero la idea es un poco eso. Y requiere de un espectador que también tenga de alguna manera el mismo gusto. Es complicado, tienes 7 u 8 estilos narrativos, y entonces hay un espectador que conecte con 2 o 3, pero no con todos en su totalidad. Entonces es una película difícil en ese sentido. Pero sí, definitivamente yo tengo una memoria fotográfica. De hecho, parte del eje visual de la película también viene del manga, en el sentido de que cada vez que hay un cuadro, que hay un corte, que pongo otra imagen nueva, viene un poco del manga, donde cada panel está expresando una idea distinta, y por tanto no se repite el mismo valor visual de la imagen en la composición, que es el mismo principio que en la literatura. Tú escribes una oración, pones punto y seguido, empiezas otra oración y esa otra una idea distinta. Entonces eso, a un lenguaje visual debes encontrar la manera de que se comunique mejor con lo que está pasando, el contenido y la forma. Y sí, es un poco así como he funcionado siempre. Quizás por accidente, porque mis primeros cortos que hice con una cámara VHS no tenía cómo editarlos. Y entonces, siendo adolescente, tenía un tecnológico. Entonces, cuando filmaba con los actores, que terminaba el plano, ya no se muevan el emplazamiento de la cámara y continuaba filmando de esa forma. Entonces fue un buen entrenamiento para desarrollar después esta técnica. Por eso he dicho, los obstáculos son importantes para un creador, definitivamente. No, y para lo que hablabas de un público internacional, la experiencia en el Festival de Moscú fue también importante para eso mismo, para confrontar la película con otras duras. Y en ese sentido, la película funcionó más toda la parte de ciencia ficción, se acercaron muchas personas que tenían, por ejemplo, una documentalista que estaba haciendo una investigación sobre la inteligencia artificial, y entonces preguntaba, ¿no?, sobre los personajes, qué creía Miguel de la inteligencia artificial, de su punto de vista al respecto. Y entonces otras personas que eran más bélicas, ¿no?, y entonces veían la película más en la parte mística, ¿no?, como ese lado oscuro que tienen los personajes, ¿no?, que es vamos a decir, el misterio ese que envuelve la película, era lo que se les quedaba. Y yo me daba cuenta que la película, son muchas películas, o sea, hay personas que se van más por la parte del discurso político, otras personas que conectan más con los personajes, a los jóvenes les gusta eso de los superpoderes, que como que tengan, y que al mismo tiempo quieran escapar de esa realidad, ¿no? O que no quieren hacer daño, sino simplemente, o sea, se enfocaban mucho en eso, ¿no? En que los personajes tenían esos poderes, pero que no sabían cómo manejarlos, se les escapaba. Eso fue muy interesante, sobre todo con el público más joven en Moscú, porque muchas de las preguntas eran de índole humanista, de hacia dónde va el mundo, el futuro de la humanidad, la inhumanidad de ese futuro. O sea, eran personas muy jóvenes donde para ellos ni Cuba ni Fidel ya tenían un significado. O sea, sencillamente tomaron otra lectura de la película que fue muy interesante para constatarlo, ¿no? Porque uno lleva trabajando en esto 10 años, fue lo que duró el rodaje. Claro. Y lo estábamos viendo aquí en la casa con amigos, pero no habíamos podido sacarla de este contexto. Exacto. Linte, esta pregunta va para ti ahora, pero déjame preguntarle, porque esto está un poco en vivo. Miguel, yo, de las cosas que tú tenías en YouTube, o sea, Miguel y Lin, de las cosas que ustedes tenían en YouTube ahí, yo tengo aquí el trailer que hay sobre Lin Cruz y algunas otras pequeñas cositas. Las cosas de YouTube son públicas, podemos reproducirlas en este podcast sin problema. O sea, unos pocos minutos, un minuto o cosas así. ¿Está bien eso? Sure.
Sí, es que está muy entrecortado el audio. Y no pude, apenas pude entender. Repito. Orlando, perdona. Sí, repito despacito. No, no te preocupes, es por el audio. Le preguntaba a Miguel, el link, si las cosas que están en YouTube, podemos pasar, por ejemplo, el trailer de Link Cruz para que toda la audiencia, donde quiera que esté, pueda verlo. Y ese, ¿podemos pasarlo aquí en el podcast o prefieres que no? Lo que está público en tu YouTube. No me entiendes. Es que se corta, hay también, bueno, lo que entendí es que estabas hablando de la página de película, del enlace de, ¿es eso? Del trailer. ¿Eso es lo que estabas mencionando? ¿No? Porque lo que antes... Voy a tener que escribirlo. No, que si yo puedo... Manda el mensaje escrito. Sí, quizás... Sí. Sí, no, que si puedo... reproducir el trailer. Si hablas lento, puede ser que te entendamos. ¿Puedo poner el trailer de Link Cruz? No me oyen. No se cortó. Se corta el sonido. Sí. Lo que se corta. ¿Tú no sabes? Te oigo bien. Los oigo bien. Entonces, bueno, eso es la conexión nuestra, evidentemente. Bueno, Lynn, ¿puedo escribir la pregunta? Voy a escribir la pregunta. Just a second. Voy a escribir la pregunta. Sería mejor. Ahí lo escribí ahí. A ver. Vamos a hacerlo por acá, ¿no? Sí. Espera. Déjame ver. Es que si lo quito de ahí, va a empezar a salir. Es que debe salir por aquí. ¿Por dónde sale? No, ajá, vamos a hacerlo así. A ver. Chat. Voy para allá. Voy para el chat. A ver. Ah, no está. No, todavía no ha salido por eso. ¿Qué dice? El tráiler de Link. ¿Puedo ponerte? Ah, es mío. Sí, claro. Sí, sí. Mi... ¿Eso lo puede decir por sonido? Sí. Sí, lo pongo ahora. Sí, sí, por supuesto. A ver. Vale. Bueno, voy a presentarles un segundito. Voy a presentarles a... un trailer que está en el canal de Miguel Coyula en YouTube. Por favor, vayan allí, háganse seguidores, miren todos los efectos de la película, la producción, los errores, las escenas más complicadas y además otras obras de Miguel Coyula. Vamos a poner el trailer donde para también presentarles un poco de la labor de Link Cruz. Por supuesto, ella es muy activa en las redes, ha sido un factor importantísimo en lo que está pasando en el pensamiento y en el arte cubano en los últimos años. Y vamos a poner un par de clips que están en el canal Miguel Coyula. Toda esta información, ustedes pueden tener muchísima más información que lo que podemos resumir aquí en una hora. Permítanme, pues, compartirles ese par de clips maravillosos que están en YouTube.
¡Ey! Oye, ¿te gusta mucho el helado? Mucho. Bueno. Y si te gusta tanto, ¿por qué no le dices a tu mamá que te compre? ¿Ella está aquí contigo? ¿En qué edad estás tú, linda? En tercero. Ya sé leer y escribir. ¿Y tú? Ya no voy a la escuela porque soy grande. Pero no me has respondido la pregunta. Toma. Gracias. ¿Tú me recuerdas a alguien? ¿Sí? ¿A quién? Mira, vamos a hacer una cosa. Coge este dinero y guárdalo para que te compres todos los helados que tú quieras todos los días de tu vida. Es una promesa. Me picó otro aquí. ¿Dónde? Aquí. Estamos de vuelta. No, ahora sale, está cargando. Ah, ya, ahora sí, sí. ¿Me oyen ahora? Sí, sí, ahora sí, mejor. Lynn, esto es directamente contigo ahora. Voy a tratar de hablar poco, a ver si. Tu cuerpo, tus emociones, tu presencia, están muy comprometidas en esta película. Cambias. Te involucras en escenas fuertes, has escrito sobre el tema. Háblame un poquito de cómo es estar en un proyecto de tan larga data, donde no estás trabajando un mes, sino que estás en muchas cosas y tienes que volver y volver. Y sobre todo la presencia, siendo hija de quien eres hija en la película y todo lo que ocurre y todo lo que llevas arriba. Un poco cómo se trabaja eso, cómo se resuelve eso profesionalmente. Y nada, la presencia del cuerpo femenino en esa película, ¿cómo lo asumes tú? ¿Cómo fue trabajar esta película durante tanto tiempo siendo...? Y además, bueno, si quieres hablarme también un poco de la conexión con Miguel también, porque Miguel además aparece en esta película y tiene una importancia también clave en la búsqueda, en las colisiones afectivas de estos personajes. Háblame un poquitico de esos cuerpos que chocan en Blue Heart. Bueno, sin duda es el personaje más largo que he interpretado jamás, como dice. Y eso hace que la película fue más que... yo siempre veo las películas como un viaje, ¿no? Muchos actores también lo sienten así, porque es como cuando visitas un lugar nuevo, conoces a personas que probablemente a lo mejor nunca vuelvas a ver, o otras que sí. Y entonces, bueno, lo bueno de la película es que queda registrado ese instante, ¿no? Como para mucho tiempo, ¿no? Ojalá que sea para siempre. Pero en el caso de Corazón Azul, fue más allá de ser un viaje, ¿no? Cualquiera, sino comenzó a ser una experiencia de vida.
donde yo puedo decir que hubo momentos donde actriz y personaje empezaron a mezclarse, ¿no? De una manera muy extraña, porque no es consciente, o sea, no es que yo me propuse hacer determinadas, tomar decisiones en mi vida personal y en mi vida profesional, y a partir de esa experiencia, de manera consciente, simplemente estaba ahí ese proceso de descubrimiento de muchos aspectos de mí misma, ¿no? que estaban dormidos. Y entonces, claro que vivir la experiencia de Corazón Azul y al mismo tiempo de Nadie, porque el documental Nadie se rodó en el año 14, ¿no? De 14 al 15. En el 15, o sea, y se estrena en el 17. En enero del 17. En enero del 17, o sea que todo, fueron a esos años en que estaba trabajando en dos películas al mismo tiempo con Miguel, y donde la presencia de la poesía, vamos a decir, del poeta, Rafael Alcides, que tiene un poeta que ha tenido toda esta historia dentro del proceso, como un poeta que, vamos a decir, en ese sentido polémico, ¿no? Por su resistencia y su incilio, ¿no? Como lo catalogan. Y Alcides, en su manera de su visión de Fidel Castro, por ejemplo, hizo que la película en ese sentido fuera como un antes y un después para mí en cuanto a libertad de expresión. Algo que ya yo había sentido del tratamiento de la figura de Castro, como tú bien hablabas, en Memorias de Desarrollo, era algo que me había impactado, porque hablar así desde Fidel, desde esa, vamos a decir, familiaridad, desmontándolo, bajándolo del pedestal del Olimpo, de los dioses cubanos, ¿no? O el dios cubano, más bien, y ver al ser humano que lo estén confrontando, que lo estén cuestionando, fue una experiencia para mí bastante que me cambió. O sea, después de eso yo no podía volver a ser la misma. Y de hecho tuve experiencias de trabajo donde me proponían hacer cosas, ¿no? Que eran políticas, pero que donde se hablaba de la figura de Fidel Castro, y yo decía, yo lo siento, pero ya yo no puedo hacer eso, porque después de hacer Nadie, ¿cómo yo voy a involucionar? O sea, se supone que cuando ya tú te enfrentas a una obra donde tú sabes que estás haciendo algo con ese nivel de libertad o de atrevimiento, no vas a ir para atrás. Y entonces así rechazé algunos trabajos por esa razón. Eso también fue un cambio en mi persona, porque antes mi selección de los personajes tenía más con qué pasaba con mi personaje dentro de una historia. No tenía nada que ver con la figura de Fidel ni con la política, ni mucho menos con lo que pasaba fuera del cine, o sea, en el contexto político o social. Y eso también hizo que, por ejemplo, que yo estuviera escribiendo una novela y la influencia de Nadie entrara también en mi novela y en mi obra de teatro Los Enemigos del Pueblo, porque yo quería saber quién era el Fidel que yo tenía adentro. Y entonces el Fidel que tenía adentro, o sea, como que despertó emociones magnicidas. Y eso fue lo que pude hacer en una obra de teatro, por ejemplo. Y entonces así fue como todo eso, yo siento que tenía que ver con Elena, con haber hecho Elena durante, en mi caso, yo entré en el año 12 a la película, o sea, hasta el 21 prácticamente. Fueron 9 años con ese personaje y había momentos en que ya yo no quería usar más el vestuario de Elena, porque me pasaban meses en el que teníamos que ir todos los días o días en la semana a la misma locación a repetir escenas, y entonces tenía que volver a ponerme el traje de Elena y ya yo no quería usarlo y tenía ganas de ver la película. Pero son reacciones que tienen que ver con el hecho de que hay ya cosas que te empiezan a afectar desde el punto de vista personal. Y bueno, está esa parte de Elena y está la parte de Elena, vamos a decir, artista. Elena que tiene una manera de ver el mundo que no responde a las normas sociales tradicionales. Y entonces, bueno, también el arte se ajusta a las el arte trata de las personas que no se ajustan a esas reglas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la escena de sexo, que es una escena muy agresiva, claro, uno la filma, es una experiencia completamente distinta a lo que los espectadores ven en pantalla, porque cuando la filmas es prácticamente una danza, por decirlo así, es tan coreográfico que es como hacer danza prácticamente. Y entonces, bueno, eso también es una... Yo, por ejemplo, en el cine nunca había hecho escenas de ese tipo tan agresivas. Eso también fue algo diferente para mí,
porque había tenido escenas, si vamos a decir, eróticas, así de sexo, pero más, y vamos a decir, o sea, menos explícito, en este caso la película. Y bueno, ahí sí, trabajar con Carlos Grönlier en esa escena fue una experiencia increíble, porque por todo, por su edad, por su manera, vamos a decir, su frescura, ¿no?, a la hora de entrar en el mundo del cine, como él no, como actor, o sea, había trabajado en la piscina anteriormente, era como su gran papel, ¿no?, en el cine. Era muy bonito, ¿no?, la relación que hicimos durante tantos años, porque trabajamos con él yo trabajé con él desde 12 hasta prácticamente hasta hace unos meses, ¿no?, que hicimos unos doblajes con él. Y así, bueno, en general con los actores, ¿no?, porque la parte mía ya como actriz incluye también a los colegas. Trabajar con los actores también fue una experiencia muy, muy enriquecedora, con Erin Morales, Mariana Lom. O sea, no voy a mencionar muchos nombres porque siempre uno se queda fuera, ¿no? Pero bueno, más bien de los principales, ¿no?, con los que más tiempo trabajamos. Sí, eso es interesante. Por ejemplo, esa escena de sexo duró la filmación 3 meses. Que es parte también, porque esto es importante decirlo, que en el rodaje éramos solo prácticamente 2 personas. Había algunas escenas donde a veces un amigo nos ayudaba, pero el problema es que tú realmente no, aquí te puede ayudar 1, 2 o 3 días, pero si no estás pagando un salario, realmente no puedes exigir la misma disciplina que te exiges a ti mismo a lo largo de varios años, que de esa forma. Y entonces también el tiempo de rodaje tan extendido, porque a veces éramos solo 2 personas, a veces no quedaba bien un plano, había que hacerlo una y otra vez, y entonces, porque la luz fallaba o se iba la luz del sol, en fin, y entonces esa escena de sexo, por ejemplo, no había más nadie, éramos nosotros tres, o sea, Carlos, Lynn y yo, y como decía Lynn, era muy coreografiada, estaba en un espacio oscuro con telas negras, un espacio relativamente pequeño, al ser un fondo negro se convierte en algo inmenso, pero realmente desde el punto de vista de producción era muy, muy sencillo, y la idea era un poco dibujar los bordes de los cuerpos, porque es diferente entre la fotografía. En la fotografía tú lo ves todo con una luz frontal, un lamparazo ahí, y entonces realmente el misterio, dentro de lo explícito, lo importante era también crear un misterio alrededor de esos cuerpos, en cuanto a que solo se vieran sus bordes. Miguel, para no irnos de ahí, ese mismísimo tema. A mí esto me recuerda algunas escenas donde el cuerpo, el deseo, el amor, el placer en una distopía como Blade Runner, o como pudiera ser en El Imperio de los Sentidos de Oshima. O sea, yo veo como que estos cuerpos llevados al límite de su identidad en la distopía, donde sea, pues todavía les queda la perversión o el amor o el deseo criminal, pero en cualquier caso algo visceral que emana del cuerpo, no sé si será una intención, pero a mí me interesó muchísimo, ¿no?, cómo de repente el cuerpo está en el centro, el individuo, el uno, en mi cuerpo, enfrentado a la gran narrativa de los mercados, de los mercados técnicos o del comunismo o lo que sea, pero el cuerpo como espacio de, bueno, como paraíso e infierno, como espacio de resistencia, lo que tú quieras llamarle, pero me interesó mucho y que entonces hubiera un nivel de detalle importante, ¿no? De ver, yo quiero ver cómo este personaje enfrentado en estas circunstancias sociales y políticas reacciona a su cuerpo en la intimidad, de la plaza pública total a su intimidad, ¿no? Y de alguna manera las violencias que se trafican de uno a otro, pero también yo siempre encuentro las ternuras, ¿no? Yo siento una profunda compasión y encantamiento por estos personajes absolutamente perdidos o atrapados. Entonces, bueno, quería también comentarles eso, y por eso un poco el interés mío, ¿no? Porque ese trabajo con el cuerpo pone en perspectiva muchas cosas y aleja la película de todo posible panfleto, de toda posible declaración social, etcétera. Esto es una película donde el hombre y la mujer, el cuerpo, está en el medio, en el centro de muchas cosas, enfrentados a todo un universo de cultura, de demagogia, de política, hasta de ciencia y de la razón, como que el futuro de la humanidad puede ser mejor a través de la ciencia, y el cuerpo reacciona siempre de la manera más catastrófica a veces, y también de la manera más bella y tierna, enfrentado a esa gran presión de las metas y las mega narrativas, ¿no? Entonces, bueno, agradezco especialmente que se haya
que haya habido esta focalización. Déjeme hacerle una... O sea, ustedes los dos son escritores, hoy nada más que estamos hablando de Blue Heart, pero si en algún momento, por favor, mencionan los libros que han publicado, puede ser bueno para que las personas también vayan a buscarlo, pero en lo que eso llega, o lo pueden decir ahora cuando les pregunte, me gustaría saber un poco del columnismo que han estado haciendo, por ejemplo, en Havana Times, esas crónicas, memorias, que prácticamente es como un diario, en el caso de Lynn es casi un diario de la propia película, y en el caso de Coyula, las reflexiones de este gesto creativo que ustedes han tenido con esta película, o que vienen teniendo con sus carreras, de hecho, más allá de la película, los coloca en una situación de donde cualquier persona sana e inteligente, y ustedes lo cuentan, los desaconsejaría de cruzar los límites creativos y los límites políticos y sociales que ustedes han hecho. Y esto nos ubica en el territorio ya no solo del miedo, sino también de la locura, ¿no? Y una columna de Coyula se llama La libertad, el miedo y la locura, ¿no? O sea, enfrentados a ese límite donde todo el mundo parece tener miedo, donde todo el mundo ha aplicado una cultura de la simulación y se les han ido a lo mejor ya 40 años de la vida simulando, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ser libre en Cuba? Cruzando los territorios del miedo y la locura, y si es muy rico, pues cuéntame cuán rico es, más allá del precio que han tenido que pagar, porque es bueno que la gente sepa que ser libre también es muy gratificante, te deja en un estado casi que de éxtasis, ¿no? Y entonces un poco la experiencia, porque Lynn estaba mencionando esto ahora mismo, ¿qué se siente a la vez que tú estás completamente, eres un paria en todos los sentidos civiles, pero a la misma vez yo creo que están ambos ustedes y la concepción de las obras que están haciendo están ubicadas en el futuro de Cuba verdaderamente. Entonces háblenme un poquito de esa libertad, miedo, locura, responsabilidad cívica o incluso complicidad intelectual con el poder. Mira, yo pienso, bueno, a lo largo de la película sucedió la censura de Nadie y eso fue un parteaguas porque en el medio del rodaje de Corazón Azul abandonaron el rodaje muchos actores de la película. Gestiones de producción se caían cada vez que tratábamos de resolver un elemento de escenografía. O sea, no podíamos usar el teléfono celular de Lynn, teníamos que aparecernos en los lugares para hablar con los actores o para resolver, por ejemplo, unas armas que en la escena de los policías fue toda una odisea conseguirlas. Yo pienso es complicado porque cuando ya cruzas esa línea hay muchas personas con las que quizás tenían una afinidad de gusto estético, se apartan por una razón meramente de miedo político. Y eso es una pérdida siempre, pero por otro lado, como dice en el campo, a menos más claridad. Y entonces al final los que realmente importan y los que estarían realmente dispuestos a seguir el proyecto. Realmente nunca me lo he visto como una liberación. Es que siempre he hablado de que lo que me gustaría ver en la pantalla, y entonces ese es el no hay límite para lograr eso, porque yo pienso que hay muy pocas cosas en la vida que uno puede tener control. En el caso mío, la creación, o sea, hacer películas, he decidido que es sobre lo que voy a tener control absoluto y la última palabra creativa. Entonces simplemente uno vive para eso, tienes que renunciar a una vida normal que tampoco me interesa demasiado, porque a mí una vida consumista de ir a restaurantes, eso tampoco es lo que me mueve. O sea, tienes que sacrificar una cosa en pos de la otra, pero realmente es la que es la parte, o sea, la gran parte de tu imaginario, de tu inconsciente, de tu subconsciente, es realmente lo que te da fuerzas para vivir bien tranquilo sabiendo que estás haciendo realmente lo que te da placer. Se trata de eso simplemente para mí. En mi caso, yo lo que siento es que en realidad es como la vida de uno al final se expresa en Corazón Azul a nivel generacional, porque en la generación nuestra, que nacimos en los 70, nos criaron para el 2000. O sea, nosotros íbamos a hacer los círculos infantiles, se llamaban las semillas del 2000. Siempre era como el bastión del 2000, vanguardia.
donde lo que importaba realmente era ser bueno en lo que hicieras, o sea, no, no importaba el dinero. Mi maestra de sectorado me decía que se iba a acabar el dinero en el año 2000, te iba a hacer todo por tracker, íbamos a vivir el país en mí. Y de alguna forma yo creo que la adolescencia, para mí, que fue el derrumbe del el colapso del antiguo campo socialista, yo viví una crisis política, como adolescente obviamente no sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Y esos son procesos que ya entiendo desde la madurez, ¿no? Que lo que yo tenía en ese momento era una crisis entre ser una persona sensible, que creí ciegamente en esas ideas fantásticas, vamos a decir, de mis maestras, que me hicieron pensar en ese mundo así, mi padre también del ejército, una persona amante de la justicia, y entonces ambos, mi padre y mi madre, y mi mamá era así como muy activista de los primeros de mayo, o sea, es una cosa que vivía con orgullo, y eso, aunque uno quiera, está dentro de uno, no te puedes separar de esos orígenes. Y entonces la de obra, ¿no? En mi caso refleja esa, vamos a decir, ese deseo, esa ira, ¿no?, que yo tenía con relación a la contradicción en que cayó la sociedad cada vez más de todas esas ideas, y que además el discurso político va por un lado, la sociedad va por otra, y crea como una especie de esquizofrenia donde tienes que salirte de eso, tomar distancia de eso, porque la ficción, o sea, como esta ficción que se crea en esa estructura política, vamos a decir, si uno como creador no separa eso para no tener ganas de caerle a martillazos a alguien en la Plaza de la Revolución o donde sea, que te despierte instintos de ese tipo, como en la película que sobra para poderlo hacer realidad. Lo mejor creo es que cuando uno tiene, yo pienso que eso tiene que partir de algo muy personal, de algo que ven de esa necesidad de uno, ¿no? Porque si no, si esfuerzas algo que no está dentro de ti, no creo que no vas a ser feliz o no vas a estar contento con tu decisión, que como cada persona tiene un tiempo, sí, para llegar a decirse, mira, yo necesito separarme de todo esto, asumir las consecuencias, lo que va a venir, porque uno sabe, ¿no?, en el entorno donde vive. No es que sea fácil, por supuesto, pero yo lo que siento es, en mi caso, que desde 2010, por ejemplo, que no me dejan trabajar y de que nadie tampoco me llama, porque están supuestamente los artistas, los cineastas independientes, pero la realidad es, hasta 2018, hasta abril, mi teléfono sonaba todos los meses, lo mismo para una tesis de Fanca, que San Antonio de los Baños, que Livia Batista, por ejemplo, directora de casting muy conocida en La Habana, llamaba todos los meses, y mi teléfono nunca volvió a sonar para nada, ¿no? Y entonces eso sí, a mí me afectó durante un tiempo, ¿no? Porque es duro, ¿no? Es como un cadáver de tu vida. Pero al mismo tiempo se me cerraron muchas puertas, casi todas las puertas a las que yo tenía acceso se cerraron. Pero sí sentí que salieron nuevas. Sí. Y entonces eso es lo que yo creo, como que tienes que aprender a vivir como en otras realidades alternativas, como el mismo es en los personajes en la película. Dentro de tu propio país vives una realidad completamente alternativa y tienes como que aprender a vivir con eso si quieres crear dentro de Cuba, ¿no? Porque hay caminos, también una admiración, que no, porque hay un punto en el que ya es insostenible esa relación, vamos a decir, antagónica entre el poder y el individuo, porque seguimos en el mismo escenario del Sergio, de Memorias del Subdesarrollo y luego de Memorias del Desarrollo, el individuo versus la historia con mayúsculas. Y entonces, nada, creo que para mí, yo sí digo que, como decía, no me acuerdo qué escritor, creo que García siempre mencionaba mucho, que uno es sus circunstancias y ya, no complicando demasiado. Siempre pensé bien que, porque también era muy fácil poner en la película a toda esta banda anarquista como héroes, y no era el caso, ¿no? La idea era también que hicieran cosas terribles, poner una bomba en un lugar público donde murieran gente, o sea, terroristas, degollar al estilo de ISIS a un político, que aunque mucha gente quiere en el subconsciente hacerlo, no es realmente la mejor manera de dirimir los problemas. Pero, por ejemplo, la escena del asalto a la ICRT, que con Pueblo de Cuba se evoca de alguna manera el asalto al Radio Reloj, pero lo que siendo un alegato para derrocar un gobierno corrupto, después se complejiza, empieza como un agitprop,
en ese sentido, después cuando dice que el próximo blanco es el gobierno de los Estados Unidos, ahí también se complica la cosa y finalmente termina echándole también la culpa al pueblo cubano. O sea que ese anticolectivismo, antigregarismo que de alguna manera está presente en la voz del personaje que interpreto yo, que es el caso número uno del experimento genético, yo creo que tiene que ver también porque, a ver, yo soy una persona muy antisocial, aunque simpatizo con el socialismo a un nivel teórico, quizás el socialismo de los países nórdicos, un lugar donde exista justicia social, pero yo de por sí soy una persona antisocial y por otro lado anticonsumista, anticapitalista. Entonces me encuentro en tierra de nadie y es de alguna manera lo que trato de reflejar en las películas. En Memoria del Desarrollo también está. En Nadie también Alcides está un poco fuera también incluso dentro de la disidencia, dentro de cierto de lo que se espera de un disidente cubano en muchos casos. Entonces es eso, o sea, uno trata de dejar sus demonios, ponerlos en la pantalla, pero no de forma monolítica, sino que tú también tengas una visión autocrítica y complejices hasta el alter ego que tú utilizas para comentar esos temas. Sí. En ese sentido es importante marcar eso, el espectador va a ver una película compleja, donde no es fácil, no va a ser fácil para el crítico cinematográfico, no va a ser fácil para el lector o para el espectador común llevarse a casa la misma película. Nos vamos a llevar películas diferentes, nos vamos a llevar fibras diferentes de ese corazón azul, cosas que se van a quedar en el aire, si usted no es un lector atento, si usted está más relajado, hoy por hoy queremos hacerlo todo multitasking, ver la película en un iPhone mientras hacemos otra cosa, o sea, no es este el cine de Miguel Coyula y que Lincoln ha colaborado en esta película, este es un cine que necesita un lector no distraído, necesita un lector, yo no sé si llamarle postmoderno, pero que ciertamente se inmerse y de alguna forma participe y reconstruya en su propia cabeza, con su libertad individual y con su enciclopedia de lectura, que reconstruya lo que el director Miguel Coyula no nos va a dar, porque él no está aquí para darnos una obra didáctica, como dijo Miguel. Varias personas han estado preguntando cómo se puede ver, y llegado el caso, cómo se puede comprar esta película, si yo la quiero tener en mi casa. Yo sé que está en una fase de un circuito de festivales, esto es una producción absolutamente independiente. ¿Hay algún plan de distribución? Si nos ponemos ahora un poco, porque las personas quieren verla, ¿no? Las personas pueden revisar tu canal, pero quieren ver las dos horas de Blue Heart en algún momento. ¿Qué expectativa tienen? ¿En el 2021 eso es posible a nivel explosivo, masivo? ¿O esto es una película que lleva incluso una distribución completamente diferente a las películas comerciales? A ver, la única película mía que ha tenido distribución comercial fue la primera, Cucaracha Roja, a un nivel doméstico de DVD. Realmente no, yo lo veo difícil, o sea, mis películas se mueven en circuitos de festivales, museos, cinematecas, proyecciones aisladas, así especiales, universidades, sobre todo, pero un año hay que esperar en el de festivales, porque si la hago pública en cualquier otro formato, pues te invalida los festivales, o sea. Nada, hay que esperar a ver, en algún momento llegará también el estreno a Estados Unidos, que hasta ahora todavía no hay una fecha de estreno en algún festival, pero esperamos que pronto se pueda ver por allá. Sí, sí, es una pena que no podamos todavía hacerlo, pero es importante para la película que haga un recorrido por festivales y que pueda ser, ser vista en los cines. ¿Crees que puede haber una premier? Interesante que es una trilogía no oficial que comienza con Cucaracha. De hecho, hay algunos personajes de Cucaracha Roja que reaparecen ya años más tarde en Corazón Azul, como es el científico Nicolás, que Cucaracha Roja se ve como un joven científico que quiere trabajar para DNA 21. Y todo esto también sale de la novela, mi novela Mar Rojo, Mar Azul, que es de alguna manera la que sería la tercera de la trilogía. Algún día quizás la haga en cine, no. O quizás no.
pero bueno, son parte del mismo universo. Sí, pero Cucaracha Roja va a estar pronto en Beam On Demand, en el Habanero Filmset, va a estar ahí muy pronto disponible para los que quieran ver Cucaracha Roja antes de ver Corazón Azul, los que no la hayan visto, quiero decir. Sí, ¿y hay alguna posibilidad de una premiere digital? Porque he visto que en algunos festivales de cine, yo he visto últimamente películas de que un festival de cine en Cambodia, y de repente, como hay premieres digitales, si uno está al tanto, parece que hay una seguridad informática de poder lanzar la premiere para quien la está mirando y no se puede copiar o downloadar o descargar o algo. ¿Te interesa ese formato? ¿No te parece seguro que sea una premiere digital y que alguien la copie de alguna manera, de todas formas? ¿Qué crees de eso, las premieres digitales? Mira, realmente tratamos de estrenar, por eso estrenamos el Festival de Moscú, porque en esta época de pandemia es de los pocos festivales que se proyecta en formato físico en un cine, que es realmente para lo que está pensado. Y los festivales siendo realmente la única opción real de verlo en ese, porque una distribución en cine de un estreno, aunque sea de una semana, comercial, ya es menos probable. Sí, siempre es un peligro. Estamos tratando de priorizar festivales que tengan proyecciones físicas, aunque en algún momento, por supuesto, hay muchos festivales online que donde se va a poder ver la película, que no es en el país, donde tiene lugar el festival. Podrás ver si sucede en España, lo puedes ver desde Estados Unidos, si es un, por ejemplo, un festival virtual. Depende del tipo de festival, aunque ahora mismo estamos priorizando los que tienen proyecciones físicas. Sí, sí, pero igual si hace online, sí, se puede ver desde la web. Estoy teniendo como un ruido de aire. No sé si el aire le está dando al micrófono de ustedes o algo así. El director de sonido. Hay como un sonido. Estamos bueno, ya, claro, sí, puede ser. Antes no se movía nada, pero ahora empezó una brisa. Bien, no importa, está genial. Óyeme, vamos a ir, si quieres, despidiendo un poquito. Llevamos una hora y cuarto. Yo creo que hay mucho interés en ver la película. Tenemos que entender que que muchas veces se dice cine independiente en Cuba y no es tan independiente. Es un cine auspiciado o patrocinado, o tolerado o después cooptado, etcétera. Aquí estamos hablando de una película que ha tenido que filmarse, bueno, durante un número de años, que el mismo proceso de la película ha ido cambiando y afinando las concepciones que el director ha querido dar de ella. Ahora está terminada. Si esperamos 10 años, yo creo que podemos esperar 10 meses. Pero es importante seguir la obra audiovisual, la obra escrita de Miguel Coyula y de Lynn Cruz. Me parece que ellos, con unos poquiticos creadores de Cuba, pues están tratando de desmarcarse de los discursos elementales, de los discursos simples, panfletario. La película es compleja, no hay garantías. Yo no puedo garantizar que te va a gustar Blue Heart. Te puede escandalizar, te puede chocar. Y yo creo que todo esto viene con el paquete de una película que importa una serie de recursos visuales que tú y yo como espectador tal vez no vamos a estar muy habituados a recibirlo. O sea, qué cosa es cine, qué cosa cabe en el cine o no. Y en este sentido, Coyula y Lynn, todo lo que ustedes apropiaron, o sea, Wall Street o un discurso de un premier, de un presidente, la descontextualización, las cosas que se van de contexto, que son técnicamente una apropiación cultural o, para decirlo en buen cubano, un robo. Nos lo llevamos y lo ponemos a decir otra cosa, una resemantización, si nos ponemos letrados, ¿no? Háblame un poquito de esas violencias intertextuales que se generan, te interesan muchísimo, la película se construye sobre eso y después ponemos un pequeño clip que también está en el canal de Miguel Coyula en YouTube, pero háblame un poquito de esos tráficos y cómo tú crees, a lo mejor Lynn también, tú que has escrito sobre la apropiación cultural, el totalitarismo de nuevo estilo, ¿qué pasa si esta película en Estados Unidos, personas se empiezan a sentir un poco también incómodas porque ven que están reapropiándose de determinados actos y discursos para decir otra cosa completamente? ¿Cómo ustedes negocian eso? Pues se está cortando mucho el sonido. No sé si ¿Puedes poner el micrófono en mute? Entendimos. ¿Tu micrófono mute? La pregunta,
Los comentarios más o menos los seguimos. La pregunta es lo que sería bueno que nos repitieras. La pregunta no es importante. Háblame un poquito de apropiación cultural en la película. Todo lo que ustedes resemantizan en la película. Puedo escribir si quieren. Puedo escribirle un poquitico, ¿no? Un poquitico de apropiación cultural. Sí, ahí es un guión también que se fue. Yo en un momento, como se fueron varios actores de la película, yo dije, mira, no voy a escribir hasta el final. Filmar una escena, es que me pongo a escribir la escena que viene a continuación, para no escribir por gusto. Y entonces, en ese sentido, la escena nacía de la química de lo que se había filmado. Bueno, mira, hay muchos, el anime es uno de ellos, por supuesto, está es tan larga la lista. Está el cine, el montaje en sexteniano del cine soviético, está también el montaje de atracciones. Los noticieros también. Los noticieros es más, porque es curioso, los noticieros yo los utilizo para crear, supuestamente un noticiero te debe aclarar las cosas, pero cuando utilizas puntos de vista contrarios en un noticiero lo que te deja es aún más despertado, que es de alguna manera lo que quería dar con los noticieros. Esos noticieros tienen una estética más plana, ¿no? De encuadres más convencionales. Bueno, la nación como tal de ficción, realmente quizás en esta película no lo realicé de forma consciente los referentes culturales, porque ya están tan involucrados en la parte de atrás de mi cerebro que quizás ni los he rasgado demasiado. Pero quería, sobre todo, hay muchos animes sobre, por ejemplo, Cyborg 09, que poderes sobrenaturales, cada uno de los cyborgs tiene un poder distinto. Cyborg 003, que por ejemplo ella tenía un poder de iniciar con lugares donde no ha estado. Hay muchas cosas que vienen de ese, como te decía, de ese cine que uno consumió en la adolescencia y en la infancia. El cine de David Lynch también, la obsesión de Lynch por no explicar, viene bastante presente en la película. Luego, como tú decías, El Imperio de los Sentidos es una película que a mí me interesó mucho, sobre todo por la audacia en cuanto a la escena de sexo, aunque quizás fue lo que disparó esta escena de sexo en la película. Yo creo que responde más, lo empecé a ver desde el punto de vista de los personajes. O sea, estos son personajes, el caso del personaje de David, de Carlos Grenier, que es de alguna manera autista, y este es de alguna manera el despertar sexual, que de alguna manera lo inicia y lo hace incorporarse a esta banda anarquista. O sea, es una comunicación no verbal, que es para mí muy importante en la película. De hecho, los mayores momentos de revelación en la película suceden con imágenes y no a través de eso. Entonces, realmente yo empecé a entrar en ese mundo interior de los personajes y ver cómo se podía contar ese mundo y esos conflictos a nivel sensorial. Y siempre extirpando entre una solución clara y una ambigua, siempre yéndome por la ambigua, para que se pudiera ver de manera. La película es bastante natural, en el sentido de que casi todas las escenas de día se filmaron con luz natural, apenas rebotando. Y bueno, en la noche sí hay un concepto mucho más estilizado de la iluminación, con los claroscuros mucho más marcados. Pero toda la película se basa, te digo, a nivel sensorial. O sea, y veía cuál era la esencia de eso y cuál era la mejor manera de filmarlo. Más naturales que van emergiendo de forma inconsciente en ese sentido. No, pero a mí también, hablando así de las referencias culturales, también yo pensaba que durante la realización de la película yo me daba, me divertía, ¿no? La ironía esa que emplea mi poner a los personajes como si fueran como si decidieran algo en el resto del mundo, a tal punto de que Trump quisiera invadir Cuba porque ellos están acabando, están haciendo estos terroristas y está el mundo, ¿no? Esa idea también de Cuba, la idea esa que creó también Fidel Castro, de hecho, de que Cuba es como exportor
la revolución y entonces era como todo una, vamos a decir, mucho y pocas nueces en esencia que económicamente estamos frente a un país completamente en ruinas. Sí. Pero se exportó esa idea de la potencia media, muy grandes, y entonces creo que eso también está presente en la de una manera porque la política, o sea, al final Cuba no decide políticamente en el establishment internacional de las grandes potencias, pero personajes en la película de personas parece que sí pueden hacer algo que afecte al resto de bueno, por eso yo introduzco el elemento del elemento cubana para también trazar un paralelo con el Medio Oriente, o sea, tratar de poner a Cuba en el mapa a un nivel económico para que pudiera ser objeto de interés en ese sentido. Yo tenía una escena que no la utilicé, que era vista al New York Times, que va a entrevistar al líder de la banda, el caso número uno, y que es un poco un paralelo con Herbert Matthews cuando va a entrevistar a Fidel, porque de alguna manera esta gente termina siendo un grupo de personas que están escondidos en una cueva. O sea, no es demasiado distinto a cómo empezó todo de alguna manera los hijos de este experimento. Así que lo lógico era que repitiera la historia de alguna manera y que terminan de alguna manera. O sea, hay conflictos, empiezan a surgir conflictos internos en ellos. De alguna manera, a la desbandada, nunca se aclara sí o no, pero hay conflictos. O sea, como la imposibilidad de lograr un sueño colectivo. Voy a poner el otro clip para ir cerrando. Hablamos unos minutitos más y cerramos. Y me gustaría cerrar también repitiendo el trailer para que las personas lo vean y que vayan a tu canal a buscarlo. Así que permíteme poner unos minuticos el otro trailer que tenemos. Must enough, for I have but a part of
Sí, Miguel Coyula y el director de la película Blue Heart, Miguel Coyula, y la actriz protagónica y también parte del equipo creativo de la película, Lynn Cruz, han estado compartiendo con nosotros. Me escribieron por el chat, tan pronto comenzamos a correr el video, de que se les está muriendo el teléfono. O sea, como que se cayó completamente la conexión y ya se están uniendo de nuevo aquí con un cargador. O sea, un pequeño detalle técnico, pero todo muy bien. Muy bien. Pero sí. No, corrimos simplemente el video hasta el final. Ya vamos a despedirnos. Sabemos que es complicado desde La Habana mantenerlo. Se los agradezco. Hay una anécdota que la pueden ver en el canal de Miguel Coyula. Lo repito una y otra vez, que es que Orlando Luis Pardo Lasso, que trabajó en biotecnología y que fue parte de la paranoia de la guerra biológica, pues también actuó en algún momento en la película para alguno de los clips y escenas que ustedes pueden ver en el canal de Miguel Coyuli, que no quedaron al final en la película. Miguel, porque soy muy mal actor, di la verdad. No fue por eso. Realmente fue porque, como fue de las primeras cosas que se filmaron, sentí que daba demasiada información. Fue culpa mía realmente por regalar demasiado la trama de la película muy temprano. Yo quería que después... Tú sabes que yo no recuerdo... No, pero la escena queda en los extras. Cuando se haga el DVD de la película, se puede poner en los bien. Extras de todas las Miguel, personas que trabajan en su espacio, hace eso. Miguel, tú sabes que yo no recuerdo si lo que yo dije, tú me dijiste exactamente lo que tenía que decir o me diste una idea. No, ¿tú recuerdas algo de esa escena? Yo la tengo aquí. Sí, la idea era que fuera una entrevista en términos generales. Te di los puntos principales y era que lo dijeras con tus palabras. Mira para eso, ni idea. ¿La podemos reproducir un segundo aquí? Sí, claro. Estos son mis 5 minutos de gloria, Lynn, perdóname, ¿vale? Comenzaron a trabajar con chimpancés para realizar experimentos que alteraran genéticamente las poblaciones de embriones en seres humanos. Todo esto, por supuesto, para potenciar, sin el conocimiento de los padres, ciertos rasgos y características que tuvieran un impacto social. El futuro aquí siempre ha sido incierto, pero a partir de ese punto, para mí ha sido francamente oscuro. Yo sueño con ese momento maravilloso. Yo me sueño por las noches diciendo, el futuro fue incierto, pero a partir de... Pero ese fue mi pequeña contribución a la película, Miguel. Muchísimas gracias. Oigan, pues... Gracias a ti por la inspiración. Recuerdo que era un día especialmente complicado y eso. Y bueno, señores, hay nuevas posibilidades de viajar y presentarla en otros festivales físicos. Si yo hay algún website más, o es la página web de Facebook, si yo ahora estoy viendo esto y quiero de alguna manera seguirle la pista a ustedes, que no quedarme lejos fuera si se publica un artículo, una crítica sobre la película, una foto que Miguel comparte, un video, aparte del canal Miguel Coyula en YouTube, que yo tengo que hacer para de alguna manera. Bueno, y aparte, por supuesto, Lynn Cruz en Facebook, Miguel Coyula en Facebook. ¿Pero hay algo más para poder hacer? Sí, está la página de Corazón Azul en Facebook, que es la página de la película como tal. No, y en Instagram también. Y ahí se van a ir posteando también las noticias de festivales y proyecciones. Tenemos la página de Instagram, que también es Blue Heart, y ahí también actualizamos todo lo que va pasando con la película, recepción a festivales. Y los próximos meses pues, esperamos seguir presentando la en distintos lugares, lo que todavía no podemos adelantar nada. Sí.
Bueno, vale, a mí se me escapó la página del Instagram, no la encontré. O sea, no sé si es Blue Heart, así, sin ninguna ahí. Blue Heart, así en Instagram. No la encuentro ahora mismo, bueno, no importa. Sí, Blue Heart en Instagram y Blue Heart en Facebook. Además de, por supuesto, por favor, seguir los canales de... Perdón, puede ser Blue Heart Film. Puede ser que me haya equivocado yo. Sí, déjame poner film, a ver, un momentico. Prueba a ver. Creo que está en Facebook, también está en español, es Corazón Azul también. Sí, aquí la tengo. Les comparto a todo el mundo, a los que están acá ahora en el vivo, en el chat, Blue Heart Film en Instagram. Y la pueden, bueno, se las puedo mostrar también aquí en pantalla, el Instagram de Blue Heart Films. No dejen de seguir esto, lo que esté pasando aquí con Lin y Miguel Coyula en La Habana, bajo presiones sutiles y groseras para que muchas de las entrevistas, de los proyectos, de la comercialización de esta película. Miguel, espero que se pueda exhibir sin ningún problema en el Festival de Cine de La Habana, ¿verdad? ¿Cómo sería la historia para una distribución en Cuba? ¿Ustedes la están haciendo premieres en Cuba? ¿Me cuentan brevísimamente eso? Mira, yo siempre he enviado todas mis películas al Festival de La Habana aún para que quede constancia de que fue rechazada, aunque muchas veces, por supuesto, ni te contestan para rechazártela. Pero sí, siempre he querido que deje constancia. No creo que se pueda proyectar, por supuesto, en Cuba. Cuando ya tú tienes la figura de Fidel Castro de forma frontal ahí, sin ninguna alegoría, ya eso te invalida absolutamente cualquier tipo de proyección dentro de las instituciones estatales. Un detalle importante antes de cerrar es agradecer a todas las personas que colaboraron con Corazón Azul, bueno, incluido... Sí, porque esta es una película que se ha hecho con favores de muchas personas. Lo que no teníamos en presupuesto hubo que invertirlo en tiempo y en favores de muchas personas que colaboraron. A lo largo de 9 años, 10 años. A los actores que han sido pacientes, que se han entregado con total amor, ¿no?, al proyecto... donde quiera que estén, porque hay muchos que no están dentro de Cuba, que han partido a otras tierras, pero bueno, nada, eso quería decir. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Yo voy a cerrar con el trailer de nuevo de la película. Escríbanle a Lin, escríbanle a Miguel Coyula. Si usted quiere trabajar en la próxima película, no te voy a hacer la pregunta del próximo proyecto, pero yo te voy a escribir, ponme de extra. Si tú quieres, yo te salto de un edificio, no hay problema, pero yo quiero estar en el próximo plano, ahí ese plano de continuidad que no vuelva sobre la misma narrativa. Yo me tiro de un edificio por estar en el próximo proyecto de Miguel Coyula y Lin Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí en Otra Patria, Otros Siglos, Otros Hombres. Cerramos esta videollamada ahora con el tráiler de Corazón Azul. No tienen que copiarlo, pueden ir al canal de Miguel Coyula y van a ver el tráiler, incluso escenas de la película, algunas que se quedaron dentro y otras que se quedaron fuera, y de alguna manera seguir las noticias de estos dos importantes creadores cubanos que, bajo presión del ojo estatal, pues están haciendo un arte que, en mi opinión, pertenece al futuro. Ni siquiera es una contestación directa, sino una algo que tiene que ver con el desarrollo espiritual y creativo del cubano que va a venir en el futuro a ver nuestro tiempo como si fuera la paleohistoria de la humanidad. Muchísimas gracias, Lin, y muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos pronto y siempre es lindo verlos. Gracias. Siempre es lindo verlos. No, voy a poner el trailer ya. Un beso y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Con ustedes, Corazón Azul. Cuba was his canvas, his laboratory, his experiment. La especie humana puede ser regulada. These manipulations can cause mutations that damage the functioning of the natural genes in ways that are most unexpected. Esta mujer es altamente peligrosa, muy peligrosa. Si la ven, no la miren a los ojos. ¡No somos marionetas de nadie! ¡No somos títeres de nadie! ¡Eso que nos va a ganar! ¡Somos!
Yo sé lo que te pasa. Tú tampoco puedes sentir como los demás. La situación, David, es el título. Héroe nacional. Bueno, para la edad que tengo y las cosas como están, yo me siento feliz. ¿No has escuchado una frase que dice que la felicidad es solo una pausa entre dos dolores? ¿Donde hay hombre no hay fantasma? Un mundo sin leyes, sin partidos políticos, ni religiones. ¿No te has imaginado cómo sería? No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals threaten the entire world with chaos and terror. We will have no choice but to totally destroy Cuba. Habitualmente diría, espero que la disfruten. Sin embargo, no estoy seguro que sea para todos los gustos.